Vale, muy bien. Vale, muy bien. Con un par de cada uno. ¿Qué? 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 ¿Qué?
A ver, nombre. Patricia. Alejandra. Tamara. Hasta enterar, cuando me digas. Muy bien. Pues vamos a saber vuestros pais. ¡Ay, disperso, digo un poco! ¿Dónde te apunto? De expulsión. ¡Ay, Dios mío! ¡No podemos anticipar! ¡No podemos apunerse, mira! ¡La canción de no anticiparas! ¡Está chamonda! Y además... Vamos a poner... ¡Uy! Solo entre vacaciones. Bueno, no, podías pedir los 3 meses, ¿sabes? Sí, sí. No, casi cogí una vacación de bravo. Todos estos días. Mira que... ¡Ale, ale! Ya verás. ¡Hombre! ¡Oh, Caribe! ¡Oh, Caribe, todo eso! ¡Ven! ¡Es que la verdad es también! No sé, mira, un polígrafo está muy bien, hombre. ¡Silencio! ¡Ah, esta cosilla! ¡Mira, ay, qué bonito! ¡Mira, vamos! ¡Fuera! ¡Eso se va a ¡Ay, mira! ¡Mira, no! ¡Eso es un ¡Fuera, fuera! ¡Hala! O traidor. É a final da Copa de Europa. O equipo está indeciso. É o último penalti. ¿En qué consiste el trabajo? A mi función es ser coordinadora
que cada grupo de alumnos tenía un su profesor, cada profesor o su grupo de alumnos. Pues esta relación con los horarios, con las gardas, con datos de exámenes. Somos un equipo contra todos, pues hacemos todas las cosas. ¿Y parecen muy duros? No, tengo una parte agradable, pues tengo otra parte más desagradable que, pues, tengo las sanciones, la disciplina, en general, estoy contenta. ¿Gusta mucho tu trabajo? Sí. ¿Por qué? Me gusta la clase. ¿Por qué? Pues por lo contacto con rapaces, porque siempre aprendes cosas nuevas de ellos, y mantienes más en contacto con actualidades. Vale, pues muchas gracias. Nada, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues bueno, en fin, que os dicen que los nenos y las nenas, que los mozos y las mozas, aprendan un poco a hablar en castellano. Porque como están en una zona que a su lengua materna es el galego, pues también es importante que saiban el castellano. Es muy duro. Bueno, la verdad es que aquí vamos muy bien. Los alumnos que tenemos son muy buenos, son muy simpáticos, son bastante trabajadores. Entonces no faltan el respeto a los profesores y la verdad es que estamos contentos. Hay algún, o mejor, que o mejor no se porta muy bien, pero bien, aquí Castroverde está haciendo muy bien. ¿Es gusto, sí? Sí, estoy muy contenta. ¿Por qué? Llevo muchas alegrías con los alumnos. O mejor un alumno un día no sabe hacer una cosa, pero después, al cabo del tiempo, pues sabe, yo pienso que la mayoría de los alumnos, al final, saben escribir muy bien, hacer relaciones y contos, entienden lo que leen. Bueno, por lo menos intentar enseñarles distintas formas de ver la vida. Bueno, muchas gracias. Todos. Bueno, pues de nada, seguimos haciendo cosas bonitas. Esta es una poesía de José María Álvarez Blasque, que homenajeaba este año en el Día de las Letras Galegas. Vamos a salir. Este es un mural que representa la primavera con los elementos típicos. Cada uno tenga las fotos dos pequeños de infantil. Este mural también representa elementos de primavera, pero con otros materiales. Y aquí tenemos un mural de unos dibujos que también hicieron los nenos de infantil, representando los animales para niños. Este aula de infantil es 3 años. ¿Ya un baño? Mirad, con una ducha todo, donde meten los jugos, la arena y las palas. Ahora vamos a ver sus trabajos. Bueno, también tengo mis juguetes. Es un corcho, para que no lle se enfriuco. E ali teñen ordenadores. E moitas pinturas. Esta é a clase de 4 anos. Tele. E ordenador. Esta es la clase de 5 años. Aquí hay muchos más alumnos, juguetes, libros. ¿Entonces hay un ordenador? Estos murales se pusieron por dedos en el distrito de primaria, cuando iban en segundo. Este de ahí es un
carros están en letras nunha paisaxe. Esta aula de segundo de primaria. Teño bastantes máis traballos porque son máis pequenos. Tamén teño un ordenario. Ordenador. En fin, está un poco desordenado, pero bueno. Esta é a clase dos alumnos de quinto de primaria. Ali teñen unha pantalla digital. Táctil. Ali hai bastantes mapas. Hai o mapa de España, bueno, da Península Ibérica. Aquí é o mapa mundi. Aquí teñen distintos trabalhos. Aquí teñen estanterías con libros para ler. E como non, unha figura do corpo humano. Parece ser que é un home. Este é o patio de recreo. Aquí é onde xoga os nenos infantis. Fan castelos de areia e fan moitas cousas máis. Por aquí, normalmente xoga os nenos. Aí está o grandísimo patio infantil, onde entrenan os nenos para fútbol sala, fan judo e moitas cousas máis. Por ali está aquí, onde están os nenos compañeros. É a pista coberta. Para baixo está a pista coberta. Donde tamén hai o pista coberta. Por aí, antes había seis. Pero agora a directora quitou. E hai unha pista de xogo. Tamén hai unha rede de voleibol. Por aí está o porto. E ali abaixo tamén hai outro. Ali está o gimnasio. É, por ali as aulas. Por aquí entras a cociña, os baños, o edificio de eso e a biblioteca. Estes son os aseos. Hai para profesores, inválidos, nenos e nenas. Como vedes, para o comedor hai dúas portas. Estas son as maquetas que fixeron os alumnos de segundo da ESO. E en un libro dice que leo. E estas son as maquetas que fixeron os alumnos de primeiro da ESO e tamén un libro que lemos. Por aquí súbese as clases de secundaria. E por aquí, por esta porta, entras á biblioteca. Aquí está al lado. E como vedes, aquí hai moita xente que precisa consultar a libros para aclararse das cousas ou ver para ler historia. Hai moitos libros. Bueno, as cadeiras ainda non están cheas, alumnas, pero hai libros de varias clases, para infantil, para os máis grandes, para os mestres. Tamén hai atlas. Por ali. Atlas. Históricos. Bueno, de todo. Aquí hay distintos apartados de asignaturas para consultar libros. ¿Vale? Y ali están los ordenadores. Ahora hay poca gente porque están en clase. Ali vai o profesor de plástica.
Débora, e teño 12 anos. Eu chamo-me Rubén e teño 12 anos.